Doctor Fotonix, Doctor Fotonix. El Imperio Contraataque es muy chulo, pero ¿hay alguna cosa cierta en esa escena? Pues todo lo que ahí se dice es mentira, salvo algunas cosas que son verdad. De hecho, esa escena la podemos mirar desde la perspectiva de la gravitación. Isaac Newton en el siglo XVII nos introdujo su teoría de la gravitación universal, en la cual describe cómo se atraen dos cuerpos que tienen masa independientemente de si estos son una manzana y la Tierra, la Luna y la Tierra, el Sol y la Tierra, el centro de la galaxia y el sistema solar, la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda. Es igual, cualesquiera dos cuerpos que tengan masa, y la fuerza de tracción es proporcional a las dos masas y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo que podemos hacer aquí es estimar más o menos cuál es el radio de ese asteroide en el que se meten, que podremos pensar que son de unos 2, 3, 4 kilómetros de diámetro, por lo que vemos al principio de la escena, y suponer que la densidad es la misma que la de la Tierra, y de ahí podemos calcular el campo gravitatorio en su superficie. De hecho, si ponemos los números, veremos que nuestros protagonistas no solo no podrían caminar, sino que con un pequeñito salto saldrían y se escaparían del campo gravitatorio de ese asteroide. Es más, esa humedad que comentan, esas aire, esa niebla que parece haber allí, tampoco hay campo gravitatorio suficiente como para que no se escape. Es más, ellos salen sin trajes espaciales, notando una cierta presión sobre sus cuerpos. Esta presión sería generada por una atmósfera que el asteroide no tiene campo gravitatorio suficiente para contener. Así que la verdad es que divertida sí que lo es, pero no tiene nada de rigor científico. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. ¿A qué esperas? Busca la foto del Dr. Fotonix por aquí, pinchale la nariz y suscríbete.